la pasa. Sí. Y a veces es muy feliz y a veces es un poco bravo. Tira todas estas. ¡Mía, le diste a alguien en la cabeza! ¿Y saben cuántos años cumplió mami o no? 40. 40. ¡Otra vez! ¡Mateo, Mateo, para ella! ¡Ya nació! No, despertarse nada. Ah. Ay, vale, yo traía sus mis cuadritos. Y así, mira, no le dan sus cuadros. Pero bueno, ya ha pasado un año. Aquí lo estamos recibiendo como Dios manda. ¡Happy birthday, Mateo! ¡Happy birthday to you! Como saben que a mí me gustan los carros, le traje a Mateo su primer carro. No podía faltar este momento, ay, Mateo, se la pasa. Dile, feliz día de las madres, Lili. Feliz día de las... Ay, gracias, mi amor. Médico. Mateo ha estado pegado a su mamá desde que llegó aquí. Ay, sí. No, y a mí también. Hasta Mateo le dije, Mateo, ¿a quién quieres más? Dice a mamá. Y le digo, Mateo, ¿quién es el que grita más en la casa? ¿Quién grita más en tu casa? ¿Tu mamá o tu papá, Aníbal? Y me dice, mamá. Un anuncio que siempre había querido darlo en la vida y hacerlo aquí en El Gordo y la Flaca, que ha sido el programa que he estado durante mucho tiempo, a ustedes que los amo con mi vida. Estoy esperando un bebé. Muchas felicidades, Tania. Por muchos años hasta intenté adoptar un bebé, era difícil porque estaba soltera. Las cosas de la vida, me inscribí para ser foster mom y nunca me llamaron. Y yo decía, pero tantos niños que necesitan una mamá que los cuide, nunca me llamaron. Pero yo creo que el tiempo era este, era el perfecto tiempo, que tengo un esposo maravilloso, soy también una familia increíble. Aquí está Bruno Sebastián, es un bebé feliz, es un bebé sano, un bebé que ha traído pues mucha más felicidad a nuestras vidas, que lo oigo llorar y me parece el sonido más lindo del mundo. Oh. Lo oigo cuando llora o alguna cosa, me parece lo más emocionante. Es muy tranquilo, no llora mucho, solamente cuando tiene un poquito de frío, pero es un bebé, creo que tranquilo. No he podido dormir mucho, Lili, eso se te olvidó decírmelo. No, yo sí te lo dije, lo que a ti se te olvidó, no importa, con la emoción. Estamos muy contentos. Yo te lo dije. Pero, ¿cómo ha sido esta experiencia, Zoe, de tener este hermanito? ¿Qué pasó, papá? Pues muy interesante, que a veces es muy feliz y a veces es un poco bravo. Siempre es algo nuevo cada día. ¿Verdad que es algo nuevo cada día? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? Un hermanito. ¿Qué te imaginaste cómo iba a ser así un bebé? ¿Qué es lo que más te llama la atención? El con cuánto llora. ¿Cómo llora? Chiquitico de la familia del Gordo y la Flaca. El principito de todo el mundo. Sí, claro, rápido. Pero fui. Ay, rápido. No te lo vayas a comer, por favor. Eso es Carlito. Oh my God. Ay, rápido. Ay, rápido. Llorando, le hiciste llorar, pobrecito. Ya, no, 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 ya, 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 no, parece que... Ya yo sé por qué Raúl dijo que no a ser padrino, ya mira, lo entiendo. Mira a la mamá, mira a la mamá. Bueno, ya le hicimos la prueba de ADN también, porque la gente decía, no, que puede ser de Julián, que puede ser de... Pero no, mira, es mío, es mío. ¿Lo puedo cargar a ver si lo cargo bien otra vez? Raúl, ¿pero por qué tú lo jorobas? No, yo lo cargo así nada más. No, ya, ya. Mira, coge mi teléfono. Ya, coge mi teléfono. Ya. Raúl, es que él sabe. Él te conoce, él sabe que se lo quiere comer. Él sabe. Él inmediatamente, él sabe que le quiere meter una mordida. Ya, mi hermano.
tan rápido que pasa el tiempo. Ha pasado el tiempo rapidísimo. Un año ya. ¿Cuándo me enteré? Exacto, que ya cumplí el añito y no podíamos creerlo. Sí, todavía me acuerdo cuando estaba en el hospital y que yo estaba súper cansada después de 3 días de no dormir. Sí, y el productor me llamó, me dice, hey, acabito de llegar a la cama, que ya que iba a acostarme a dormir, me llama el productor, oye, tenemos que ir para allá ahora mismo a ver el baby. No me hagas eso ahora, yo estoy ahora mismo que ahí en la cama. No, eso pasó una vez en la vida. Ahora, míralo, si lo ahí, ven, chiquitito. Se porta bien, se ríe de sí, todo. La verdad es que sí. ¿No quiere un pedacito de qué? Súper entretenido con los juguetes. ¿Qué? Vamos a cantarle happy cumpleaños. Happy birthday to you. Happy birthday to you. ¿Qué hicieron para el cumpleaños? ¿Qué hicieron para el cumpleaños de su mamá ayer? Fuimos a comer a Scotty's Landing. ¿Y qué le regalaron? ¿Qué le regalaron? Yo le di un bobblehead de Betty Boop porque eso era lo que mi mamá vio en Cuba cuando era pequeña. Cuando yo era niña yo veía Betty Boop, y eso fue lo que él me regaló. ¿Y saben? A ver. Un scrapbook. ¿Y saben cuántos años cumplió mami o no? 40. Muy bien entrenada. Y entonces mis hijos adoptaron. ¡Puerta que cae, Lover! Ay, gracias por traerme. ¡Qué rico! ¡Qué sorpresa! Mamá, si tú tenías un apoyo y el doctor, ¿qué pasó? ¡Sorpresa! ¡Ay, Dios mío, qué grande este muchacho! Este Lorencito, que le dice Lorencito, pero es Lorencito. Sote que mide casi 6'3". A ver, ¿cómo te sientes tú de ver a tu mami aquí ahora que va a presentar una de las presentadoras principales de Premio Lo Nuestro? Bien orgulloso, muy orgulloso. Uno sueña toda la vida con dejar a su hijo en la universidad. Uno habla de ese día como que es lo más lejos que uno tiene cuando ellos nacen. Yo quisiera que se quedara conmigo para toda la vida, pero hay que dejarlos volar. Sí, es verdad. Y yo creo que eso es lo más difícil, desprenderse, dejarlos volar, hacer sus propias cosas, Raúl. Yo no he dormido, llevo 3 días que te lo juro que no he dormido, Raúl. Demasiadas emociones, pero bueno, aquí estamos. Hasta Lili está llorando, no lo puedo creer, señores, miren. Ya Mía llegó. ¿Quién le dio permiso a crecer a estos niños? Acuérdate que llevo una semana sin Lorencito. Deja que entre todos los días, Raúl, y veas el cuarto vacío. Lili está llorando más que yo. Sí, yo tuve suerte porque a mí el gordo y la flaca me daba la flexibilidad de que todas las actividades de los niños, que era entre 8 de la mañana y 2 y media de la tarde, las pude hacer. Los dos son míos, los dos son míos. Pero tu hija se parece más a ti que tu hijo. No, yo creo que Lorencito se parece más a mí. ¿Tú crees que se parece claro, más a ti? Y Lina creo que se parece más al papá con mis colores y Lorencito más, se parece más a mí físicamente con los colores del papá. Bueno, mis niños bellos, gracias de verdad por hacerme una mamá tan orgullosa de ambos, de verdad. Y no me van a hacer llorar hoy. Por lo menos en No. Si quieren comerciales, no. Hola, soy Mía de Molina y este es mi mundo con mi papá, el gordo de Molina. Obviamente, me encanta viajar con Mía. Mucha diversión y algunos accidentes. ¡Claro, güey! ¡Get out, Mía! ¿El agua de...? ¡Mía, me tiraste a alguien en el ojo! ¡Tira todas estas! ¡Mía, le diste a alguien en la cabeza! ¡Qué bueno que Mía no manejó la Vespa! ¿Qué te parece, Mía? Me encanta, papá. Super. Pero tú no divertido. Podías manejar esto, tú tienes 15 años. Yo sé. Esto es difícil, casi me tumba, Mía. Una ola casi nos lleva por congraciarme junto a Mía en el área de la pequeña Venecia. Una vez llegamos a Japón, mi papá me despierta y dice, Mía, despiértate, vamos al fish market. Yo media dormida le digo, ¿what? A las 3 de la mañana. ¿Para venir a dónde? A ver pescado gordo. Esperando a entrar en la subasta de atunes aquí en Tokio. La he llevado, he tenido la dicha de que he podido llevar a mi hija alrededor del mundo. Acabo de empezar manejando hace solo 3 semanas y me han dado 3 tickets. Papá, por favor, no me quites el carro, por favor. Por favor, no hice nada malo, no es mi culpa, solo son 3 tickets. Yo creo que le fue bastante bien. La primera prueba fue doblar en U y la hizo bastante bien, no lo digo. El momento más vergonzoso que mi papá me hizo vivir era cuando estábamos en el aeropuerto y yo estaba comiendo un pedazo de pizza y me quitó la pizza y se la dio a un niño chiquito y le dijo a todo el mundo en el aeropuerto que estaba muy gorda. ¿Qué es lo que hace enojar a tu papá?
Oh my God, todo. Cuando le hago caso a todo, le pone bravo. I love you. No, pero él es tan bueno, papá, porque me quiere tanto y le quiere a mi mamá también, y todo lo que hace es para nosotros y nunca, siempre nosotros primero. I love you, mamacita.